Y luego este tuit que viene de Tomás González Martín también, que dice lo siguiente, y es que Ancelotti está muy decepcionado con el hecho de que el equipo haya ido adelgazando en plantilla incluso más que el año pasado. Sobre todo se refiere a la salida o a la pérdida de Casemiro. Pero además también, y esto es información que podéis leer también, Carlo Ancelotti está decepcionado con algunos jugadores y con sus... Concretamente el staff técnico está decepcionado con algunos de los jugadores del Real Madrid, incluyendo fichajes nuevos y algunos veteranos, ¿vale? Y cuando digo algunos veteranos ya sabéis por dónde voy. O sea, ya sabéis por dónde voy. Y en el centro del campo tenemos a un par de ejemplos. Lógicamente sea porque se han dejado la vida con su selección, porque no están haciéndolo absolutamente todo, ¿vale? Todo lo que deberían hacer, o porque con sus gestos, o porque con su condición física no llegan, o por lo que sea, por una cosa o por otra, ¿vale? Por una cosa o por otra, al final Ancelotti no está contento con ellos, ¿vale? Y me estoy refiriendo lógicamente a Toni Kroos y Luka Modric y algún otro también. Así que bueno, pues yo personalmente creo que no hay más que decir, o sea, la cuestión es clara. Ancelotti, lógicamente, como digo, y como muchos tenemos claro, no es realmente el problema en esta ocasión, sino que por el contrario, ¿vale? Por el contrario, lo que está ocurriendo aquí es que Ancelotti está empezando a verse atrapado sin salida, totalmente atrapado sin salida, y que al final lo que va a pasar es que va a decir, se va a marcar un Zidane, va a terminar diciendo, mira, que me piro, que no lo veo, ¿vale? Que no termino de verlo, porque Ancelotti no es ese tipo, no es como Zidane en ese aspecto, ¿vale? Es un poco diferente. Es un poco diferente, pero en cualquier caso sí que puede ser el mismo resultado. Y el resultado es que al final diga, mira, que esto es ingobernable, que yo me voy, que yo ya no puedo más y que ya me habéis sacado todo el jugo y yo ya me voy a descansar y listo. Y sobre todo se va a agravar como no ganemos ningún título, así que veremos a ver qué pasa.